nacional, valientes, honrados y honradas de seguir los pasos de nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto Nicolás Calderón Sandino. Sandino, luz, vida y verdad. Compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República de Nicaragua. Para dar inicio a este acto tan histórico, vamos a invitar al compañero Denis Blas, quien nos guiará con una oración al Altísimo. Buenos días. Buenos días, estimados hermanos y hermanas. Quiero pedirles que estén de pie, por favor. Vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Señor y Padre Celestial, le damos toda la honra y la gloria en esta mañana. Gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad de reunirnos en este lugar. Le damos todo el honor y reconocemos que usted es Dios sobre nuestra vida. Bendecimos esta actividad, pedimos su dirección, que las autoridades también, Señor, tengan su dirección y su bendición. Bendiga el trabajo de nuestras manos, Señor, todo lo que estamos emprendiendo. Impártenos salud, Señor, y bendiga nuestras familias, bendiga nuestra economía, Señor, bendiga este evento. En el nombre todopoderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Siéntense. Gracias, compañero, por ese mensaje al Altísimo. Ahora los invitamos a ponerse de pie para entonar las notas sagradas de nuestro himno nacional. Salve la vida. Damos la bienvenida a nuestros protagonistas socios de cooperativas que nos acompañan en el Foro Nacional Las Cooperativas en las Industrias Creativas Sandino, Sol y Libertad, de forma presencial y a través de las redes sociales del Ministerio de Economía, e invitamos a la compañera Carla Soma Riva, quien brindará palabras de bienvenida. ¡Sandino vive! ¡Sandino vive, vive! Bienvenidos todos a este evento. Estamos conmemorando el paso a la inmortalidad, 89 años del paso a la inmortalidad de un hombre tan visionario, de un hombre que siempre miraba por los más pobres. Nuestro padre precursor de nuestras cooperativas, el general Sandino. Aquí estamos, general. Todos estos cooperativistas, aquí de forma presencial, todos nuestros cooperativistas acompañándonos a través de las redes sociales conectados en este acto. Sabemos que nuestras cooperativas, desde esta nueva etapa de la revolución que asumimos de la mano de nuestro comandante Daniel, de nuestra compañera Rosario en el 2007, nos hemos fortalecido. Prueba de ello es que recibimos un sector cooperativo con menos de 1,000 cooperativas.
y ahora ya somos más de 6,000 cooperativas, ya somos más de 300,000 protagonistas, productores y productoras organizados en ese lindo modelo de trabajo. Y ahí estamos nosotras las mujeres también representadas, el 40% de ese universo de productores organizados son mujeres. Y no solamente somos parte de las cooperativas, también estamos en órganos de dirección, también estamos acompañando esos procesos de transformación desde nuestras comunidades, desde nuestras cooperativas, generando empleos a nuestros núcleos familiares, pero también al entorno de nuestra comunidad. Y seguimos trabajando también ese relevo generacional, esa juventud al frente. Prueba de ello es que hoy tenemos cooperativas donde están organizados muchos jóvenes. El día de hoy también reconocemos que nuestras cooperativas han venido evolucionando, han venido transformándose y también han venido desarrollando actividades diferentes a las que ya conocíamos. Por eso el nombre del foro del día de hoy, Foro Nacional Las Cooperativas en las Industrias Creativas, Sandino, Sol y Libertad. Vamos a conocer hoy ese avance, esa diversidad que nos caracteriza a nosotros los nicaragüenses de emprendedurismo. Vamos a tener a la cooperativa El Nido de las Artes, que nos va a comentar su experiencia tan bonita que ha tenido desarrollando esas artes escénicas, esas artes culturales. Vamos a tener también a la cooperativa Café de Altura, del departamento de Estelí, que nos va a estar contando esas ideas innovadoras en procesamiento de café. Ellos están trabajando la pulpa de café, pero también tienen una experiencia muy bonita en el establecimiento de una marca de denominación de origen. Y vamos a tener también a la compañera Sandra Rojas, especialista de talleres y pequeños negocios, que nos va a estar hablando de ese modelo creativo, de esas industrias creativas y cómo podemos ser parte de ellas. Continuando con este legado de nuestro general, hoy vamos a hacer entrega de una personería jurídica a una nueva cooperativa. En la cooperativa El Bosque del departamento de Managua, hoy ellos están constituyéndose legalmente, acreditándose como una cooperativa de producción. Entonces vamos a estar acompañando ese bonito proceso de nacimiento, porque ustedes saben que la personería jurídica es el acta de nacimiento de las cooperativas. También vamos a conocer el avance que han venido teniendo nuestras cooperativas en los procesos de exportación. Actualmente, las cooperativas brindan un gran aporte en ingresos al país en procesos de exportación. Y ahí están trabajando, exportando café, exportando cacao, exportando lácteos, frijol, granos básicos, una diversidad de insumos, de materiales, para que nosotros podamos también dinamizar esas economías de las cooperativas, de las familias, de las comunidades y de los departamentos. Entonces, aquí estamos, un fuerte abrazo de parte de nuestro comandante Daniel, de nuestra compañera Rosario, de nuestra ministra, la compañera Justa. Continuamos aquí desde el Ministerio de la Economía Familiar, comprometidos de ir trabajando con todos ustedes de la mano para continuar fortaleciendo este modelo cooperativo. Este año venimos en esa innovación, en esa creatividad de brindar un acompañamiento diferente a nuestras cooperativas, de irlos fortaleciendo en esos procesos de formalización. Este año estamos trabajando los acompañamientos más personalizados en elaboración de los planes de gestión ambiental para todas aquellas cooperativas que quieren incursionar. Estamos acompañando en poder acceder a esos procesos de exoneración. Hoy vamos a darles a conocer a ustedes la cartilla que hemos trabajado en articulación con nuestros compañeros del sistema de producción del Ministerio de Hacienda sobre procesos de exoneración, también como mecanismo para que ustedes continúen fortaleciéndose. Vamos a ir trabajando de la mano unos procesos de capacitación, y no solo desde las exoneraciones para las cooperativas agropecuarias, no, también vamos a hablar sobre los procesos de exoneración para las cooperativas de pesca, para las cooperativas que realizan procesos de transformación e industrialización.
Entonces vamos a ir trasladando a ustedes todos esos conocimientos para que ustedes puedan acceder, ponerlos en práctica e ir disminuyendo los costos a la hora de acceder a esos insumos, a esos bienes que necesitan para poder producir. Entonces continuamos aquí, compañeros, de la mano de todos ustedes trabajando. Esperamos que les guste este evento que hemos preparado con todo el cariño para todos ustedes, que sea de provecho. Si tienen en alguna oportunidad, alguna consulta, no duden en poderla trasladar para que ustedes vayan claros de los conocimientos que se les están trasladando el día de hoy. Así que nuevamente bienvenidos y disfruten del evento. Gracias. Agradecemos a la compañera Carla Somarrida, nuestra directora general de Asociatividad y Fomento Cooperativo, por las palabras de bienvenida. Sandino ayer, Sandino hoy, Sandino siempre. ¡Viva Sandino! ¡Viva! Saludamos a los y las cooperativas que de forma presencial y virtual nos acompañan en el Foro Nacional Las Cooperativas en las Industrias Creativas Sandino, Sol y Libertad, en conmemoración al 89 aniversario del tránsito a la inmortalidad de nuestra luz, de nuestro sol, de nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto Nicolás Calderón Sandino. Vamos a dar la bienvenida a las cooperativas por parte de las industrias creativas con la participación de la compañera Sandra Rojas de la Dirección de Talleres y Pequeños Negocios, quien nos explicará el modelo de las industrias creativas, e invitamos a los protagonistas Jairo Rivera Celedón de la cooperativa multisectorial Café de Altura y al protagonista Lester Celedón de la cooperativa de servicios de entretenimiento y cultura El Nido de la Arte RL, quienes nos compartirán su experiencia de innovación y creatividad en sus cooperativas. Muy buenos días. ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Bendecidos, prosperados y en...? Pero parece que están un poquito down. Quiero escucharlos mejor. ¿Bendecidos, prosperados y en...? Ah, eso está muchísimo mejor. Y por supuesto, el día de hoy vamos a estar abordando un poco más acerca de la economía creativa, la economía de las mayorías. ¿Y quién de ustedes no se siente creativo aquí? A ver, quiero ver. ¿Quiénes se sienten creativos? Todos, por supuesto, porque eso es el pueblo nicaragüense, es un pueblo creativo, es un pueblo forjador de nuevas rutas en victoria. Y por supuesto vamos a hablar un poco más, voy a hacer un poquito de este lado, ¿verdad?, para abordarles más la presentación. Vamos a hablar acerca de las industrias creativas, a ver si José en controles nos ayuda a poner un poco de la presentación. ¿Y qué son las industrias creativas? Por supuesto, es la proyección de los talentos de acuerdo a las capacidades individuales de cada una de las personas, o sea, lo que nosotros podemos hacer, además de la fusión de los valores sociales, artístico y económico de una sociedad. O sea, nosotros como nicaragüenses somos un pueblo realmente creativo, y si no la sabemos, nos la ingeniamos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, las diferentes expresiones son a través de las industrias creativas, y por eso, desde nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, decimos qué son las industrias creativas y hablemos sobre qué contemplan. Uno, la agroindustria es la parte de la transformación de las materias primas locales, desde los frutos, los granos, que nos permiten elaborar productos con valor e identidad. Y por eso miramos hombres y mujeres en el campo hoy en día, gracias también al acompañamiento de nuestro buen gobierno, en la transformación de esos productos. Y podemos ver mermeladas, vino, café,
también a través con la proyección de marcas, ¿verdad? Entonces, esto permite un salto a la comercialización y sobre todo a la competitividad de las cooperativas, porque no vamos a hablar de una forma individual, sino del cooperativismo como tal. Es la proyección también hacia los artistas. Y aquí todos somos artistas, porque por supuesto, cuando sabemos hacer algo, lo hacemos bien y nos vamos volviendo maestros en lo que hacemos. Y eso es lo que nos proyecta. Luego hablamos acerca de la pesca y la acuicultura, ¿verdad? El desarrollo de este sector, que es acerca de la transformación de todos los productos y el patrimonio, todos esos puntos que tenemos en el rescate de la identidad, en esos podemos hablar de las infraestructuras que nosotros tenemos como una herencia, ¿verdad?, de nuestros antepasados. Incluso podemos hablar de iglesias, de calles, de edificios, todo lo que contempla al patrimonio cultural como tal, que engloba una historia, es parte de las industrias creativas. Posterior, hablamos del desarrollo turístico y son todas esas cooperativas y también pequeños negocios que están enfocados en el desarrollo del turismo local en pro de fortalecer la economía local. ¿Y cómo la vamos dinamizando? A través de qué tenemos en la cooperativa. ¿Cómo podemos transformar esos productos para que sean más atractivos a los clientes? También es importante hacer uno de sus eslabones, las redes sociales, ¿verdad? Las tecnologías de la comunicación, porque de esa forma nos proyectamos hacia el mercado. Entonces, en este caso, el sector turismo y agroturismo son los nuevos punta de lanza al cual proyectamos como negocios individuales y como cooperativas de proyección y crecimiento de la comunidad. Luego, hablamos un poco sobre las artes y ahí tenemos, ¿verdad?, en este caso a la cooperativa que viene del departamento de Estelí, que son de servicios de entretenimientos y culturales. ¿Y cuántos artistas no conocemos en nuestra cuadra? ¿Cuántos artistas conocemos en nuestro municipio, en nuestra comunidad? Quizás en las zonas más rurales, ahí es donde están esos grandes artistas. Y por supuesto son parte del desarrollo económico, social, cultural, integral de nuestro país. Por eso, gracias a nuestro buen modelo de gobierno, estamos proyectando las industrias culturales como las bases para proyectar el crecimiento comercial del país y sobre todo aportar al Producto Interno Bruto a través de nuestros quehaceres, a través de nuestro talento y a través de nuestra creatividad. Siguiente, también hablamos de los productos forestales, que esto es en el productos maderables, productos de resina, productos de aceite, que son la transformación también de esas especies que tenemos, ¿verdad? Y ahí miramos la construcción, miramos construcciones creativas. También podemos hablar de otras fibras naturales como el bambú, la palma, el henequén, la pita, que son también productos forestales y que rescatan parte de nuestra identidad, de nuestra historia en la transformación de productos. ¿Quién no le gustaría tener, por ejemplo, un sombrero tejido de pita, que sabemos que es elaborado en Boaco? O quizá un buen sombrero que es elaborado en Cusmapa de Madrid, las manos laboriosas, o un tapete elaborado y tejido por las mujeres también de Totogalpa. Entonces, todas esas productos que son esencia de la identidad, de la base de nuestro pueblo, son las que por generaciones han venido aportando al desarrollo económico de las familias y que hoy en día, gracias a este buen gobierno, podemos ver su proyección a través de la economía creativa. A eso es que debemos apuntar las industrias creativas. También podemos ver las cooperativas que elaboran piñata
o cooperativas que también están trabajando en organización de eventos y decoraciones son parte de impulsar el talento y la creatividad, y mejor aún, sobre todo, a través del talento individual que aporta a la economía de las familias. Luego hablamos del sector MIPYME y, por supuesto, son los que están aportando siempre, ¿verdad?, al Producto Interno Bruto. El 90% de la economía de nuestro país está sobre los hombros de los pequeños, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros estamos viendo las industrias creativas, de qué hacer con ese remanente de la producción. Entonces, venimos y transformamos y estamos llevando a otro nivel. Luego hablamos acerca de los medios y entretenimientos, que son esos espacios de recreación para las familias nicaragüenses. Ya podemos hablar de un anfiteatro Tomás Borges, podemos hablar de las escuelas creativas municipales, podemos hablar de las escuelas artísticas también en línea, que hoy en día se desarrollan a través de las alcaldías, y es allí donde estamos apuntando a proyectar nuestros talentos creativos en la búsqueda de las nuevas tendencias de consumo, de mercado en la sociedad, y sobre todo hacer un comercio competitivo, pero sobre todo con proyección comercial, con calidad. Ay, por eso inicié: ¿quiénes somos artistas? Todos somos artistas desde la idea. Y entonces puedo hacer la pregunta: ¿qué es primero, la idea o la innovación? ¿La creatividad o la innovación? Por supuesto que la creatividad es lo primordial, porque viene del proceso del pensamiento. Lo que nosotros pensamos, qué podemos transformar, qué podemos hacer con una idea. Si tengo esta materia prima ahora, ¿qué puedo hacer con ello? ¿Qué producto nuevo yo voy a desarrollar? Y si estoy en cooperativa, ¿cómo puedo motivar a mis compañeros a que hagamos algo nuevo? Por eso es importante estar motivado y pensar: soy bueno en lo que hago, es bueno mi producto, tengo un buen café, tenemos una buena hortaliza, estamos produciendo buenos granos básicos, estamos cosechando bien, nos estamos esforzando. Entonces es allí donde nosotros debemos de avanzar. ¿Cómo transformar y agregar valor? ¿Cómo nosotros nos integramos de una manera donde todos podamos salir ganando? Porque de eso se trata: ganar, ganar, producir para vender. No producir solo y vender, ¿verdad? Sino producir para vender. ¿Y cómo tenemos que vender? Tenemos que vender con creatividad, vender con innovación. ¿Y cómo lo hacemos? Solamente a través de reconocer de lo que soy capaz, de saber cuánto cuesta mi producto y saber cuánto esfuerzo yo he puesto en este producto para que sea competitivo en el mercado, y de esa forma poder dar respuesta a las necesidades de los clientes de acuerdo a lo que buscan. Recuerden que es importante desarrollar productos y servicios de acuerdo a lo que busca el mercado. Si nosotros nos ponemos solamente a producir y no identificamos a quién le vamos a vender, entonces no estancamos. Por eso siempre es importante saber qué es lo que busca la gente, qué es lo que anda buscando el mercado, cómo lo quiere, a cuánto está dispuesto a pagar por él. Entonces, todos esos puntos tan importantes son necesarios. Aun cuando desarrollamos la producción primaria, es necesario incluso hacer un calendario de cultivos que nos va a permitir a nosotros proyectarnos en la cosecha de acuerdo al comportamiento de consumo en el mercado. Y eso pasa en toda la arte, porque también cultivar es un arte, no es para cualquiera. Transformar es un arte, no es para todos. Entonces, cada quien tiene su propia estrella en este caso. Todos somos artistas
de lo que hacemos. Si sos bueno barriendo, vas a convertirte en el mejor. Si sos bueno preparando gastronomía, vas a convertirte en el mejor. Si sos bueno cultivando, vas a convertirte en el mejor. Pero ¿cómo nosotros logramos eso? A través de la inversión y de la investigación de mercado. Si sabemos que para tener una buena cosecha, ¿qué pasa? Tenemos que hacer una inversión en los insumos, ¿verdad? Si quiero que mi producto tenga mercado, tengo que invertir en un envase, un empaque, una etiqueta, un registro de marca que va a permitir abrirme mercados. Y todos esos puntos van ligados a las industrias creativas, a la búsqueda de nuevos mercados con creatividad e innovación. Y por supuesto, en pantallas les dejo parte también de las expresiones artísticas populares que tenemos, y son las manifestaciones culturales, y son, podemos ver incluso todo lo que va ligado al pueblo religioso, la religiosidad, todo lo que va ligado a eso, la danza, la algarabía, todo eso es parte de las industrias creativas, porque cuando hablamos de industrias creativas, todo está en el entorno. Si, por ejemplo, vas para, a ver, vas a los sones de toro, o vas a la bajada del santo de tu pueblo, ¿quiénes se activan ahí? Toda la economía del pueblo se activa en torno a esa actividad. ¿Por qué? Porque ahí las de gastronomía están vendiendo enchiladas, tajadas con queso, el agua helada, bueno, y de todo. Ah, y entonces vos querés que ir con tu camisa a cuadro y tu sombrero. Entonces también se activa el talabartero cuando te vende el sombrero y te vende la bota. Estás aportando a la economía. Y si también te quieres comprar una camisa a cuadro, se lo compras a la tienda. También estás activando la economía de esa persona. Pero bueno, y entonces vos decís que la billetera ya está un poco dañada y no querés que tus amigos te vean así, te compras una billetera y también estás aportando la economía de ese artesano. Posterior, cuando vas camino a la fiesta, si tenés tu propio vehículo, ¿qué tenés que hacer? Comprar combustible, activaste ese punto de economía. Y si no tenés, te vas en una caponera y entonces le pagás al caponero, le activaste la economía a ese caponero. Y llegaste a la fiesta y te compraste algo para comer y le activaste la economía a esa otra persona. Entonces, todo eso, esas eventualidades están activando la economía, por eso hablamos de las industrias creativas. Y luego las artesanías locales, que es la transformación de materias primas. Ahí miramos a Hani, por supuesto, una artesana del municipio de San Juan de Oriente, que es presidenta de la cooperativa Artesanos Unidos por el Arte. También tenemos a los compañeros que vienen de Managua, los que tienen el talento de estar cultivando los cactus. Todo eso requiere talento y creatividad, y es allí donde las cooperativas están aportando a la economía nacional, en la transformación de las materias primas locales, en la identificación de lo que busca el mercado y cómo lo lleva hacia ellos. Y luego tenemos las artes locales, ¿verdad? Que podemos encontrar algún artista plástico haciendo un mural, o incluso también podemos hablar sobre las tradiciones que activan. Posterior, ¿cómo nos integramos? Ya miramos que todos somos parte de las industrias creativas. ¿Cómo las cooperativas han venido aportando hacia ella y cómo nos hemos venido integrando? Así que, siguiente, José, ¿cómo somos parte de ello? Por supuesto, ¿qué podemos hablar? Que significa contribuir al desarrollo económico a través de los distintos talentos que tenemos, ¿verdad? Ya les he explicado en qué consiste, y ahí les dejo una muestra, sé creativo y potencializa las materias primas locales. Ahí tenemos un ejemplo de Copesiuna, de cómo ellos transforman su materia prima local en un buen chocolate con un buen empaque que sea atractivo para el mercado y que el cliente lo quiera degustar. ¿A quién no le gusta un buen chocolate? A ver. A todos, ¿verdad?
Y si tiene un empaque, mejor todavía. Entonces, te da la seguridad. Eso es también la imagen del producto. La creatividad de cómo proyectas tus productos. Te permite generar, ¿qué? Seguridad al mercado. Siguiente. Luego, el talento que tenemos. Y él les hablaba de los músicos, de los bailarines, de los poetas, de los artesanos y todos los artistas plásticos que podemos conocer. Ellos están activando la economía nacional. Así que tampoco es bueno andar pidiéndole rebaja a los artistas, porque ellos viven de ese talento. Y posterior, generar una experiencia y un buen servicio. Las cooperativas que estamos desarrollando los servicios de agroturismo, debemos de potencializar qué es lo que tenemos diferente al resto de los demás, que permita generar una experiencia única a los visitantes nacionales o extranjeros. Es ahí que tenemos y que podemos hacer diferente con el talento y la creatividad que nos caracteriza. Posterior, siempre integrar elementos de marketing, ¿verdad? Que integren valor identitario a los productos. Y ahí también miramos la economía circular, de cómo reutilizamos elementos que quizás que pensemos que ya no están siendo utilizados y los reactivamos de otra forma. Y ahí tenemos también a los compañeros de Madrid, que tienen su coffee shop, por supuesto, y han activado la economía de su municipio. Siguiente. Gracias a nuestro buen gobierno, las distintas plataformas de proyección de los emprendimientos, de las cooperativas, por supuesto, tenemos ahí a Nicaragua Emprende, que son para todos esos emprendimientos emergentes, artísticos y también productivos de todos los sectores económicos que se proyectan como una nueva idea de 0 años hasta 3 años. Luego hablamos de Nicaragua Fuerza Bendita, que son los emprendimientos con personas con discapacidad, que gracias a nuestro buen gobierno y la restitución de derechos tienen ellos un espacio de cómo dinamizar su economía familiar y de forma integral. Nicaragua Diseña, que proyecta los talentos de la transformación también de las materias primas a través de pasarelas de moda. Expo Pyme, que es la casa de las cooperativas y de las MIPYMES para proyectar sus productos, ¿verdad? Que están escalando hacia nuevos mercados. Luego tenemos el Parque Nacional de Feria, que esta es su casa, es como esa incubadora para cuando estamos empezando, para que agarremos alita y salgamos al mercado a través del acompañamiento integral del Ministerio de Economía Familiar. El tercer Festival Internacional de la Arte, donde todos los artistas pueden proyectar, ¿verdad?, su talento. Y luego tenemos también Encanto para todas esas personas que le gusta cantar, ¿verdad? Entonces es parte de la industria creativa. Y bueno, esto es parte de cómo. Y entonces, ¿cómo podemos resumir? ¿Cómo podemos hacer una fracción de cómo contemplamos lo que es las industrias creativas? Entonces es el talento, la creatividad, la innovación, ¿verdad? Porque recordemos que la creatividad, ¿qué es? ¿Es qué? Es la idea, es la idea, es cómo lo vamos a hacer. Y la innovación es el proceso de cómo lo realizamos, de cómo lo vamos a llevar a cabo, eso es. Y por supuesto, el rescate de nuestros productos culturales, identitarios, que se proyecten a través de un producto que sea creativo, innovador, sin perder las raíces y la identidad. Así que, bien. Si tienen alguna pregunta o quisieran algún aporte, también pueden realizarlo. Ya conocemos un poquito más acerca de las industrias creativas y cómo nuestro buen gobierno las viene impulsando y cómo ustedes realmente son parte.
parte de ellas y cómo ustedes, todos esos elementos que han tenido a la mano, lo han venido integrando para fortalecer la economía nacional. Desde una buena taza de café, desde un buen café cultivado a buena altura, hasta una artesanía de barro, eso es economía creativa, industrias creativas, la economía de las mayorías. Y por supuesto, para continuar con el siguiente punto, como parte de las cooperativas en las industrias creativas, quiero llamar al compañero Lester Celedón para que me acompañe en el panel, y también al ingeniero Jairo Rivera, si están, por favor, para que me acompañen. Quisiera saber si tenemos dos micrófonos adicionales para que los compañeros se acerquen. Recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Ahí, ahí, ahí. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Usted es Lester Celedón, sí. ¿Verdad? De la Cooperativa de Servicios de Entretenimientos y Culturales, el Nido de las Artes RL del municipio de Estelí. Brindémosle un fuerte aplauso al compañero, por favor. Y al ingeniero Jairo Rivera, él es de la Cooperativa Multisectorial Café de Altura RL. Bienvenido, Jairo. Y si miramos, hemos conversado un poco acerca de qué son las industrias creativas y cómo las cooperativas en sus diferentes expresiones han venido aportando a ellas. Pero quiero iniciar, por ejemplo, con Jairo. Comentanos un poco cómo ha sido, cuáles han sido esos retos que ha enfrentado la cooperativa para poder proyectar tu marca, en este caso del café. Buenos días, vengo de San Rafael del Norte en representación de la Cooperativa Multisectorial Café de Alturas con Café RL. Y bueno, me siento orgulloso en representar a 158 productores de café que somos parte de la denominación de origen Café Cuspire, de que es un logro muy importante que hemos adquirido en Nicaragua para promover el café de calidad de nuestra ginoteca. Y el hecho de tener un sello distintivo de denominación de origen, eso nos da muchísima responsabilidad, así como oportunidades para entrar a mercados de café especiales. Entonces, en la vida del producto del café, tenemos un punto crítico, que es el tema de la pulpa. ¿Qué hacemos con la pulpa de café? Entonces, ¿hay algún cafetalero por acá? ¿Un cafetalero? ¿Hay un cafetalero por acá? Que me cuente. O varios, tal vez. Quizás o varios no uno, tal vez varios cafetaleros. Que nos... Están con pena. Por allá está uno. Ajá, y... Para que lo hagamos más interactivo esto. Porque se trata de aprender. Claro, y compartir. Sí, de compartir, porque me pareció algo muy interesante y me gustó cómo abrieron el evento, que es hablar de la creatividad. Y creo que es uno de los primeros pasos para la industrialización. Ya creo que en Nicaragua nos hemos caracterizado por ser el productor de materia prima, pero nosotros tenemos el intelecto, tenemos estas oportunidades para comenzar a ver, a gestionar qué hacemos con los productos o productos que tenemos alrededor, de que muchas veces se convierten en un contaminante, en un problema ambiental, como es el caso de la pulpa de café. Pero Jairo, disculpa que te interrumpa, ahí es donde nosotros aplicamos lo que es la economía circular. Por si los compañeros todavía no estamos claros en el concepto de qué es una economía circular, es el aprovechamiento de los residuos. Lo que creemos que ya no nos sirve, lo transformamos nuevamente y lo convertimos en otro producto. Exactamente. Entonces, ahí donde nosotros hemos visto una oportunidad de que la pulpa de café no se convierte en un contaminante, sino que ustedes saben perfectamente que generalmente se utiliza como un abono orgánico. Los productores, una vez de que la pulpa se realizó el despulpado, algunos lo almacenan, le dan algún tratamiento, lo convierten en abono orgánico, otros simplemente lo distribuyen en las plantaciones de café.
pero nosotros hemos visto en la pulpa de café una oportunidad para también hacer, para elaborar productos de alimentación animal y también para el consumo humano, porque la pulpa es rica en proteínas, tiene calcio, fósforos, muchos minerales, carbohidratos, de que nos hace falta para la dieta también. Entonces, buscando también la oportunidad de cómo diversificar los ingresos de la unidad familiar, es que nosotros ideamos hacer los té a base de la pulpa de café deshidratados. Entonces, ahorita tenemos unos tés que lo hacemos con una mezcla de miel de abeja pura y también un té de pulpa de café que lo hacemos con especias para fortalecer un poco más el poder que tiene la pulpa de café, porque aparte que es riquísimo en antioxidantes, también aporta muchos nutrientes a nuestro cuerpo. Mejora en muchos aspectos de la salud. Entonces, por ese lado, pero también a veces es increíble de que tiene que venir algún extranjero para que se dé cuenta del potencial que tenemos en Nicaragua y ven ahí en la pulpa. ¿Quién iba a pensar de que ahorita hay 5 países a nivel del mundo de que están produciendo la harina de pulpa de café y que tiene que haber un extranjero para que vea ese potencial que tenemos ahí, para que se valga de esto y se vaya a lucrar allá con un sello bien bonito, pero la materia prima la tenemos acá? Entonces es ahí donde tenemos esas oportunidades de hacer negocios. Entonces nosotros, ok, vamos a darnos la tarea. ¿Cómo descubriste vos entonces que podías sacar un nuevo producto utilizando la pulpa de café? ¿Y si hiciste previo alguna investigación de mercado o algún sondeo? Porque a veces pensamos que la investigación de mercado es una gran inversión y que nunca lo vas a poder realizar. Con tan solo preguntarle a veces a tus más conocidos, vos inmediatamente estás haciendo un sondeo. Sí, de hecho, comenzamos a investigar sobre el proceso de la pulpa en otras experiencias que han tenido otros países. Y retomar experiencias exitosas que ya existen. Entonces vamos a trasladar esas experiencias exitosas a nuestra realidad. Entonces ahí nosotros tenemos una, bueno, aparte de la pulpa de café, tenemos 2 marcas de café y aprovechamos la tostaduría para procesar la pulpa. Hicimos la harina de pulpa de café. Entonces ahí con unos chicos que estaban haciendo prácticas de una industria, nos dimos la tarea de que, ok, vamos a hacer un pan usando la harina de pulpa de café. Y al final el resultado fue bastante atractivo para las personas que estábamos ahí. Entonces, ¿hiciste pan? Hicimos pan. Pan con la harina de la pulpa de café. Innovador, aparte, ¿verdad? Exacto. Y aparte de que es económico, es una materia prima de que prácticamente se convierte en un contaminante, y otro es de que nos provee una serie de nutrientes que nuestro cuerpo necesita, versus otras harinas de que son muy costosas y que de cierta manera hasta son bastante dañinas para nuestra salud. Ahora todo el mundo, escuchamos bastante hablar de alérgicos al gluten y ese tipo de cosas. Entonces, mientras que la harina de pulpa de café tiene muchísimas propiedades y es sano. Ahorita con la uni me apoyaron para hacer unos análisis de la harina de pulpa de café para poder tener una demostración científica de todas las propiedades que tiene para nosotros la pulpa de café. Pero ahora imagínense hacer cosméticos con la pulpa de café, hacer jaboncitos, hacer un ungüento delicioso para calmar problemas de estrías, problemas de mala circulación en las piernas, un shampoo para el cabello, para evitar la caída del cabello. Son montones de oportunidades que tenemos ahí. ¿Y cómo surgió esto? Porque ustedes saben perfectamente que en el sector café tenemos un par de meses, de que es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, momento en que hay divisas, pero del resto del año, ¿qué hacemos? Más en el norte, que son 100% cafeteros. Entonces es ahí donde tenemos que ver cómo damos opciones para diversificar los ingresos de la unidad familiar. Entonces es ahí donde organizamos a grupos de mujeres de las cooperativas, a jóvenes, para darles esa oportunidad de generar ingresos, de mejorar su unidad de producción, de economía, de la familia. Jairo, discúlpame, que tocaste un punto tan importantísimo en el desarrollo del cooperativismo, que es el relevo generacional. Exacto. Está incluyendo a los jóvenes y también de que se enamoren y se empoderen de transformar este rubro, porque normalmente lo que piensan los jóvenes hoy en día es abandonar la agricultura y venir a la capital. Uh-huh. Pero
pero está haciendo con la cooperativa esa labor. Exactamente, es lo que nosotros pretendemos, es de que la excusa perfecta es voy a migrar a la ciudad por busca de un empleo, o voy a migrar fuera del país en busca de un empleo, y muchas veces no pasa así. Entonces, ¿por qué no trabajar para que la unidad de la familia se mantenga junta? Y entonces busquemos cómo generar ingresos. Y tenemos la oportunidad de ahora de gozar con estos espacios, de que nos promueven estos pequeños emprendimientos, estas innovaciones, en donde la última vez me fui a una feria que nos invitaron, llevé galletas, hicimos unas barras energéticas con la pulpa de café, que al principio pensé que pensamos que iba a ser una locura, pero cuando lo llevamos a una feria, se nos vendió absolutamente todo lo que llevamos ahí. Se nos vendió todo, la harina, vendimos los jabones, vendimos los ungüentos, vendimos los shampoos, vendimos las galletas, vendimos las barras energéticas, todo a base de la pulpa de café. Y ahorita estamos en proceso de hacer el vino de la pulpa de café, que es, aparte que es exquisito, es poderoso antioxidante, y son esas oportunidades que tenemos ahí. Y como les digo, tenemos el tema de la denominación de origen, nos enfocamos en café de alta calidad, pero en el proceso tenemos que ir estandarizando cada uno de esos eslabones que nos garantizan la calidad, y de cierta manera buscar de cómo evitar que la contaminación ambiental siga progresiva por la contaminación por el café, por el mal manejo de la pulpa de café. Excelente, hemos visto, ¿verdad?, cómo haces parte de la industria creativa, desde la agroindustria, la transformación de las materias primas locales, y prácticamente, Jairo, nos ha hecho un recorrido de cómo has venido aplicando la creatividad y la innovación hasta llegar al proceso de marca, que me gustaría que le diera un consejo a los compañeros que todavía no han podido registrar su marca o no han tenido ese interés de ver cuáles han sido los beneficios. Sí, de hecho, Concafé tiene sus dos marcas de café, que es Café de la Cordillera, que es un café premium de primera calidad, y tenemos el Café del Corte, que es un café de segunda, pero con taza limpia, es un excelente café. Entonces, cuando tenemos esas marcas, nos da la seguridad de que nosotros podemos ir a ofrecer un producto sin temor a que nos vayan a poner una demanda porque no estamos copiando de otra marca o alguien más la tiene. Entonces eso nos da la seguridad. Y de hecho, todos los productos que estamos haciendo a base de la pulpa de café lo estamos amparando bajo la marca del corte, porque básicamente es como el sentido del corte, sacamos la cereza, la pulpa, entonces queremos como englutinar todo eso. Y el hecho de tener la marca nos da como un nombre, nos da prestigio y nos permite poder tocar puertas a establecimientos un poco más formales. Cuando tenés tu marca, tu registro sanitario, tu código de barra, que al principio se mira bastante tedioso eso, pero ahora tenemos la facilidad de que nos orientan, te acompañan, te capacitan en todo ese proceso, y es algo muy importante, y tengo que darle la gracia al MEFCA de Ginotega. No sé si hay alguien del MEFCA de Ginotega, que muchísimas gracias a ellos también, porque nos han impulsado, nos han acompañado, hemos ido a la finca a hacer videos para enseñar a la gente cómo se hace, porque yo soy de los que digo que el conocimiento que no se comparte es conocimiento que no sirve, y no se trata de tener allí todo, no germina. Exacto, se trata de que otras personas aprendan, lo hagan y de cierta manera mejoren sus ingresos familiares, que es la búsqueda de todo esto. Excelente, brindémosle un fuerte aplauso a Jairo. Jairo, vos sabés que si estás produciendo una buena taza de café o un buen té, también necesitas un espacio de donde recrearte y disfrutar, por supuesto, de un buen talento. Exactamente. Y quiero darle la bienvenida a Lester Celedón. Lester, que está con nosotros, que es de la Cooperativa de Servicios de Entretenimiento y Culturales, el Nido de la Arte del municipio de Estelí. ¿Cómo estuvo ese viaje, Lester? Buenos días, pues un poco cansado porque ya saben, son como 2 horas y media desde Estelí hasta acá, pero con muchas ganas de venir a compartir lo que nosotros hacemos y que puedan ver un poco también. Vamos a presentar un poco de lo que nosotros hacemos.
Me gusta eso porque queremos proyectar realmente de que las cooperativas no han sido como lo que creemos tradicionalmente, de que es solamente de servicios de transporte, de producción primaria, de transformación, sino que cooperativas de artistas. Y los artistas vamos ligados a los valores culturales, a la identidad de nuestros pueblos y, por supuesto, los grandes eventos como este. El día de hoy no pueden faltar los artistas. Coméntame un poco cómo surgió la idea y la importancia de identificar y decir, tenemos que organizarnos para ser mejor, ser más competitivo y encontrar oportunidades de mercado como artistas de una forma unida, colectiva. Bueno, nosotros empezamos como un colectivo de artistas con jóvenes del barrio Oris Vega de la ciudad de Estelí. Iniciamos por pasión, porque nos descubrimos el mundo del arte, el mundo del circo. Como ustedes saben, aquí en los años 80 tuvimos la Escuela Nacional de Circo, ¿no? Sí. Entonces, luego de eso se fue perdiendo un poco lo que era el circo. Y nosotros decidimos retomar, ¿verdad?, lo que es el mundo del arte, ofrecer un buen espectáculo artístico. Y gracias al MEFCA, pues el año pasado nosotros creamos nuestra propia cooperativa. Esto para ofrecer ya un servicio más profesional artístico, ¿no?, para la población nicaragüense, que la gente nos pudiera conocer, que pudiéramos hacer un espectáculo ya más profesional, poder llegar a diferentes empresas, ¿no? Entonces crecimos así como un colectivo, pero nos convertimos en una cooperativa para poder dar nuestros servicios, poder compartir nuestros servicios y poder generar ingresos de esta manera, ¿no? Eso nos indica que hay una visión de crecimiento. Eso es tener presente hacia dónde vamos, ¿verdad? En la búsqueda de esas oportunidades. Pero ¿cuántos compañeros dijiste que la componen? Actualmente somos 11, pues estamos iniciando, pero la idea a futuro es poder ir integrando más socios, porque igual no somos los únicos artistas en Nicaragua, ¿no? También hay artistas en diferentes ciudades del país, y la idea de nosotros es poder ir integrando más artistas, y no solo que sea del mundo del circo, sino también músicos, poetas, teatrero. Entonces la idea es eso, que nuestra cooperativa vaya creciendo y que vaya sirviendo como un paraguas y también como un ejemplo para otros artistas que quieren salir adelante y que a veces tienen ese problema, ¿sabes?, de que tal vez no están registrados o que no los pueden contratar porque o que quizás no han logrado identificar realmente cuáles son los beneficios de estar organizados. Ya decía, incluso Lester, nos ha permitido proyectarnos al mercado y ofertar servicios de una forma de que el cliente nos vea que sí somos algo formal, que no vas a quedar mal. ¿Has visto realmente esa proyección? Sí, pues en realidad hemos participado con diferentes empresas en donde ya nos han contratado nuestros servicios. Nosotros podemos ofrecer nuestros servicios profesionales, ¿no? Y de esta manera, pues ya tiene un valor agregado nuestro trabajo, ¿sabes? Ya no es como realizar los espectáculos gratuitamente, sino que ya la gente ya puede buscarnos y nos puede contratar para que nosotros podamos hacer nuestro espectáculo artístico. Ya que nosotros ofrecemos un espectáculo diferente con una temática, la temática que la persona que nos contrata pues quiere que hagamos, entonces nosotros pues ya trabajamos en la creatividad, ¿sabes? Ajá. Como estabas hablando, ¿no? Somos artistas y utilizamos el arte para poder transmitir, ¿sabes? Como los valores, para transmitir todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Y también que a la gente le pueda quedar un mensaje, un buen sabor, un buen espectáculo, ¿sabes? ¿No? Ya, como te decía, ¿no?, en los años 80 teníamos muy buenos artistas, venía gente de Rusia, ¿no?, a formarnos, ¿no? Y de Cuba también. Y de Cuba, ajá. Entonces,
pues se hacían buenos actos, se hacían buenos espectáculos, ¿no? Y nosotros queremos retomar eso y pues lo estamos logrando gracias pues, al haber formado una cooperativa, ¿no? Y eso es importante, ese punto que has tocado, Lester, que gracias a esta revolución, gracias a la revolución, ¿verdad?, pudimos tener ese acercamiento a esos otros artistas internacionales que vinieron en los años 80, ¿verdad?, a capacitar a nuestros artistas. Y ahí habían desde bailarines, circenses, actores y una gran variedad que hoy en día nosotros podemos ver el talento nacional. Y no solamente actualmente, también artistas que viajan ahora gracias siempre a nuestro buen gobierno, gracias también a esta segunda etapa de la revolución donde los jóvenes tienen espacios gratuitos también, ¿verdad? Y ya decía vos también, gracias al Ministerio de Economía Familiar, que viene acompañando, y decíamos, no solo en los sectores tradicionales, sino también en los sectores de proyección artístico, donde ustedes hoy en día tienen estos espacios para proyectarse, ¿verdad? Entonces, hemos visto y animamos quizá algún mensaje para los compañeros que nos están viendo a través de las redes sociales del Ministerio de Economía Familiar y las delegaciones que también están conectadas. Animarlos. Sí, bueno, yo los invito a que se junten como artistas, ¿no? Porque a veces cuando lo hacemos individualmente no tenemos mucha visibilidad, ¿verdad? ¿No? Entonces yo los invito a que se puedan juntar a crear una cooperativa de artistas para que la gente lo pueda ver mejor, que la gente que puedan llegar, ¿me entiendes?, al mercado, ya sea la empresa, ya sea a nivel nacional, pues que se pueda mover. Entonces es una manera de poder transmitir, de poder darse a conocer mejor, ¿no? Y le da una mayor oportunidad a los artistas, ¿no? No, y proyectar que también el artista no es solo un trabajo de medio tiempo, también es un trabajo de tiempo completo porque requiere entrenamiento, requiere hacer guiones, requiere hacer coreografía, el tiempo, coordinarse con el resto de los compañeros, igual como si vamos a cortar café, Lester, sí, ¿verdad, Jairo? Sí, claro. Igual, levantarte temprano, ir a cosechar, transformar. Buscar mercado, ¿no? Es solo un solo movimiento, por eso todos estamos integrados, nada está desligado, todo tiene su secuencia y su proceso. Por eso decía, desde un buen corte de café, desde el insumo que le pusiste para preparar la tierra y el producto, de cómo cosechaste, si supiste seleccionar realmente la uva del café, si estaba en su dulzura exacta, si está haciendo una fermentación también, eso es innovación y está agregando valor a una taza de café, y no solo tomar la tradicional, sino que ya va con otro, con nuevos procesos, ¿verdad?, que atraen a los clientes. La forma en que lo estás vendiendo, y si venís y lo ligás en un espacio recreativo, en tu cooperativa, abrís un espacio donde los visitantes puedan disfrutar una buena taza de café o disfrutar de un corte de alguna hortaliza, y de repente también proyectar un espectáculo de la cooperativa Nidos del Arte. Esto es economía creativa y eso es donde apuntamos gracias a este buen gobierno y gracias a ustedes, cooperativistas. Bueno, no me queda más que agradecerles, por supuesto. Jairo, muchísimas gracias, te deseamos éxito y que vayas rompiendo mercados con esos nuevos productos. Posicionarte, despidamos a Jairo con un fuerte aplauso que estuvo con nosotros, y ahora Lester, queremos darte la bienvenida y que nos presentes todo el colectivo, nos va a hacer una presentación, es el segundo punto de agenda. Así que estamos listos, gracias, vamos, tenemos música. Sí. Entonces recibamos con un fuerte aplauso a la Cooperativa de Servicios de Entrenamientos y Culturales, el Nido de las Artes. ¿Fuerte el aplauso? Ah, parece que se están durmiendo. Vamos a ver el DJ que nos ponga la música para que estemos entretenidos. Así que
Por supuesto, el día de hoy recordemos que estamos activados a través de las redes sociales del Ministerio de Economía Familiar y todas las delegaciones que nos acompañan, por supuesto, que están conectados con nosotros. Así que, ¿nos dan la señal? Estamos listos. Thank you.
Manera agradecemos a los socios de la Cooperativa de Servicios de Entretenimientos y Culturales El Nido de las Artes, quienes con su talento y habilidades promueven el arte como instrumento de superación personal, para quienes realmente los despedimos con un caluroso aplauso. Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo, otros nos seguirán. Augusto Calderón Sandino. Desde acá queremos saludar muy calurosamente a las delegaciones que aún continúan conectadas a través de Facebook Live y en transmisión simultánea en el Foro Nacional de Cooperativas en las Industrias Creativas con el lema Sandino, Sol y Libertad. Solo los obreros y los campesinos llegarán al final. Solo su fuerza organizada logrará el triunfo. Seguidamente, les invitamos a ser partícipe de la personería jurídica de la Cooperativa Agropecuaria El Bosque, del municipio de Villa El Carmen, departamento de Managua. Llamamos a la compañera Carla Somarriba, responsable de la Dirección General de Asociatividad y Fomento Cooperativo, y a la compañera Arlen Chávez, quien es de la Dirección Legalización y Registro del Ministerio de Economía Familiar, y a los socios de la Cooperativa Agropecuaria Multisectorial El Bosque. Ocupa el micrófono. El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, en uso de las facultades que le confiere la Ley 290, certifica que en el tomo 1 del libro de resoluciones de personalidad jurídica que lleva la Dirección de Legalización y Registro de la Dirección General de Asociatividad y Fomento Cooperativo del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, en el folio 0806, se encuentra la resolución número 001-2027-PJ-MA-MEFCA, a la que integra y literalmente dice resolución número 001-2023-PJ-MA-MEFCA, Managua, 20 de febrero del año 2023, inscripción de personería jurídica, la Cooperativa Agropecuaria Multisectorial El Bosque, con domicilio social en el municipio de Managua, departamento de Managua. Se constituye a las 1 de la tarde del día 27 de noviembre del año 2022. Se inicia con 26 asociaciones, 17 hombres, 9 mujeres, 0 personas jurídicas, con capital suscrito de 26.000 córdoba y un capital pagado de 6.500 córdobas neto. Esta dirección, previo estudio, lo declaró procedente por lo fundado en el artículo 2
inciso 2,23, inciso D y 25 de la Ley General de Cooperatividad, Ley 499, y artículo 5, 6, 8 y 9 del reglamento de la misma. Resuelve, apruébese la inscripción y otórguese la personalidad jurídica a la Cooperativa Agropecuaria Multisectorial El Bosque, con el siguiente Consejo de Administración Provisional. Presidente, Julio Alberto Díaz Arróliga. Vicepresidenta, María Elena Gutiérrez. Secretaria, Marta del Socorro Escobar Larga Espada. Tesorero, Perfecto Antonio Aguilar Espino. Vocal, Sergio Antonio García Dávila. Certifíquese la presente resolución, razónense los documentos y devuélvanse las copias a las a los interesados, archivándose el original de esta oficina. Sí, claro, no se puede. Felicitamos entonces a estos 26 asociados que el día de hoy están asumiendo el compromiso, el amor, la colaboración de trabajar unidos todos con un propósito, principalmente sacar adelante a las familias de cada uno de ustedes, aportar a la dinámica económica de su municipio, de su departamento y poder crecer, generar empleo en este con este nuevo modelo que están ustedes desarrollando. Entonces, felicitamos a la Cooperativa Agropecuaria Multisectorial El Bosque RL y hacemos entrega de su personería jurídica a su presidente, don Julio Alberto Díaz Arriolega. Le vamos a dar unas palabras a don Julio en representación de su cooperativa. Buenos días, hermano. La verdad que para nosotros es un gran agrado, ¿verdad?, estar acá, que recibieron nuestra constitución como cooperativa. Quería hacer un breve historial. Nosotros nacimos como un colectivo de retirados de las armas. El gobierno nos otorgó una posesión de tierra, ¿verdad?, de 180 manzanas. Entonces, hace 12 años venimos laborando de manera individual cada uno, ¿verdad? Entonces, hoy pues que ya la mayoría pasamos a una etapa ya de una edad que ya laboralmente no, la economía pues no nos acepta formal, ¿verdad? Entonces decidimos integrar, formar esta cooperativa para realmente continuar aportando a la economía del país. O sea, no pasar a ser una carga de ancianos que económicamente vamos a ser nada más dependiente del esfuerzo, del reto de jóvenes, sino que seguimos aportando, vamos a seguir aportando a la economía nacional desde nuestra cooperativa. Excelente, muchas gracias. Queremos felicitar a la Cooperativa Agropecuaria Multisectorial El Bosque por esta gloriosa entrega en cuanto a la legalización y constitución de su cooperativa. Comentarles que esto se debe gracias a la excelente estrategia gubernamental que viene implementando nuestro comandante y presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, y la vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, que si no fuesen por ello, realmente hemos visto los grandes logros y avances significativos y que hoy por hoy se han escuchado la demanda de nuestro pueblo nicaragüense, y es aquí la respuesta eminente de que realmente vamos avanzando con pasos firmes hacia el sol de la libertad todavía. Sandino vive. Sandino vive. Sandino vive.
Continuamos con nuestra agenda. Invitamos a la compañera Arlen Chávez, responsable de la Dirección Específica de Legalización y Registro, quienes nos compartirá los pasos para acceder a exoneraciones en los procesos de compras de las cooperativas del sector productivo y dará a conocer la cartilla en el Ministerio de Economía Familiar pone a disposición de nuestras cooperativas para que puedan acceder a estos beneficios fiscales. Están bien ahí, corazón. O de la gente. O se lo quito. Permítame. Buenos días, compañeros y compañeras. El día de hoy el Ministerio de Economía Familiar está poniendo a disposición de todos ustedes la primera cartilla de todo un proceso que estamos haciendo de sistematizar información accesible al sector cooperativo. Esta primera cartilla es parte de un proceso que iniciamos el año pasado. Creo que muchos de ustedes nos acompañaron en el proceso de explicar los pasos para las exoneraciones. Sabemos que el modelo cooperativo es un modelo que es incentivado por nuestro buen gobierno y tiene unos beneficios y exenciones que están según algunos rubros productivos. Entonces, el día de hoy esta cartilla es para el sector productivo, el sector agropecuario, pero no quiere decir que no hay incentivos para otros sectores. Entonces, las siguientes cartillas, como bien lo explicaba la compañera Carla al inicio, van a venir la que es del sector pesca, luego va a venir la del sector que está en el sector industria, que ahí pertenecen todas las partes de los artesanos, muchos de los que ustedes están acá y de los que están transformando. Entonces, bueno, el primer paso que vamos a poder ver quizás, está ahí en pantalla, la cartilla también ya está publicada en la página web del Ministerio de Economía Familiar. No sé si pueden ver, poner la siguiente página. El primer paso para que cualquier cooperativa o incluso cualquier persona natural pueda acceder a algo es registrarnos en la administración de renta. Todos tenemos que tener algo que se llama el RUC, que es el registro único de contribuyente. Entonces, nuestro primer paso es el obtener el RUC. En la cartilla vamos a poder encontrar los requisitos que la Administración General de Rentas nos está pidiendo para, o en este caso la Dirección General de Ingresos, es lo que está pidiendo para poder obtener el RUC. Ahí están los requisitos y en las delegaciones también a través de la Ruta del Emprendedor uno puede encontrar asistencia para apoyarle en cumplir el procedimiento de inscripción ante esta instancia. Una vez que nosotros estamos claros, ya tenemos nuestra inscripción en el RUC, pasamos al siguiente paso, que es nuestro registro como productor agropecuario. Esto donde se hace en el Ministerio Agropecuario, antes MACFOR, que tiene sedes en todos los departamentos a nivel nacional. Entonces, uno se presenta al MAC ya con su RUC obtenido y el MAC le va a proveer una serie de requisitos que también los tienen disponibles en su página web. Para esos que les gusta andar con el teléfono, también pueden entrar en el proceso. Incluso si ustedes quieren, no salen desde su casa y lo hacen todo virtual. Pero también las delegaciones del MAC los están atendiendo a todos. Presentan una serie de requisitos que están en un formulario que hay que llenar. En el caso de las personas jurídicas, dentro de los requisitos que le van a pedir a ustedes es de que establezcan sus áreas de producción. Porque como acordémonos que esto es un proceso de exoneración, no es que la Arlen va a decir que tiene 1,000 manzanas y solo por eso me van a creer. Tengo que demostrarlo porque los recursos sabemos que son limitados y son bien administrados. Entonces, según lo que usted diga que tiene como área de producción y la cantidad de socios que usted tiene registrado, entonces proporcionalmente van a ser las cantidades de insumos que usted va a presentar en su plan que lo va a ver más adelante. Entonces, una vez que usted llena los requisitos que le pide el Ministerio Agropecuario mediante el formulario, ya sea que lo puede mandar escaneado vía correo electrónico o muy bien lo puede presentar directamente ahí. Entonces, ¿qué le va a emitir el MAC? El MAC es en este caso algo que se le llama entidad avalista. Es el que le extiende su aval de que usted es ya un productor agropecuario, usted como cooperativa o en el caso de los productores individuales también. Ese es el requisito esencial para dar el siguiente paso, que ya es la elaboración
de su plan anual de compra local. El año pasado hicimos un ejercicio con ustedes en varias delegaciones, este año lo continuamos haciendo en los territorios, los procesos en compañía con el Ministerio de Hacienda, donde estamos haciendo talleres, porque ahorita pues lo estamos haciendo platicadito, ¿verdad? Pero la práctica es diferente, cómo vamos a llenar ese plan anual, cuáles son los códigos que vamos a tener que poner, etcétera. Entonces, hay un formato para esto que es sugerido, lo vamos a poder encontrar bueno, en la parte de abajo de la cartilla viene también el formato y en el cual ustedes lo llenan sobre las proyecciones de lo que ustedes van a comprar en el año. ¿Qué cosas son las que se pueden comprar? Porque todo el mundo puede pensar, no sé, me puedo comprar un carro o algo así. No, hay una lista que es la lista taxativa de bienes que están exonerados por el Ministerio de Hacienda. Es una resolución del año 2019 que todavía sigue vigente. Entonces, ustedes buscan ahí si el bien que ustedes quieren comprar está dentro de esa lista, y si está, entonces ponen el respectivo código en la parte izquierda, el código SAC, el código de aranceles, y ponen la descripción y las cantidades que ustedes van a requerir adquirir de ese X o Y producto. ¿Cuándo se presenta este plan? Este plan se presenta a más tardar el 30 de octubre de cada año. ¿Cómo hacen? No es que ustedes tienen que andar corriendo por otras instituciones. En el mismo MAC, una vez que ustedes obtienen su aval como productor, les proporcionan el formato, ustedes lo pueden llenar y ahí mismo lo pueden presentar para que ellos hagan la remisión a Hacienda. Pero también, si ustedes quieren, directamente lo pueden llevar directamente a la dirección del Ministerio de Hacienda, que atiende los procesos de exoneración, que también ellos los reciben de manera directa si ustedes así lo quieren presentar. Ahí pasa todo un proceso de revisión que tratan de hacerlo lo más expedito posible, y una vez, no sé si me regresa el compañero a la diapositiva anterior. Entonces, una vez de que ustedes vienen y ya han elaborado este plan y ya lo presentaron en el Ministerio de Hacienda o en las delegaciones del MAC, entonces, a ustedes les van a llegar una autorización mediante correo electrónico donde le avisan que ya está disponible su certificado de crédito tributario. Hablemoslo como que esto fuera un cupón que ustedes van a utilizar. Entonces, le dice, ahí está su certificado, y lo que le autorizan es primero el del semestre y se lo van descargando así. Entonces, la cooperativa ya luego tiene que tener, por eso es un correo electrónico que le piden, porque ahí le hacen llegar el certificado de la autorización, entran a una plataforma, que es la plataforma donde ustedes van a manejar las exoneraciones, y ahí van a tener cargadito cada uno de los certificados que ustedes van a utilizar. Lo descargan cuando lo vayan a utilizar y lo presentan al lugar donde ustedes quieran hacer la compra. Entonces, al momento que está la compra, entonces ese certificado lo que lo exonera es del pago del IVA para la compra local. El mismo procedimiento es similar cuando ustedes hacen procesos de importación. Lo que cambia, obviamente, es que interviene en este proceso la DGA y ustedes, pero también es lo mismo, la exoneración es en este caso sobre el impuesto al valor agregado. Nosotros, en el documento que ustedes lo pueden obtener, también se les está circulando en el grupo de Telegram, en los que están algunos de ustedes, y si no, pues se pueden apuntar, aquí los pueden levantar los muchachos, se les está circulando la cartilla. Ahí hemos hecho una selección con los compañeros del Ministerio de Hacienda de los principales códigos que ustedes les pueden ser útiles, porque a veces también, como es un documento bastante extenso, se les dificulta ir buscando, hombre, ¿cuál es el código de la urea? ¿Cuál es el código de eso? Entonces buscamos los que de mayor uso o los de mayor demanda de la gente, para que ustedes lo tengan un poco más accesible y puedan simplemente solo copiarlo en el formato del plan respectivo. Este no es el último proceso que estamos haciendo. Vamos a continuar, como le decimos, esta es la cartilla, ahora viene la práctica, próximamente en otros eventos que el Ministerio le va a estar dando a conocer, y posterior a este vendrán las otras cartillas de los otros tipos productivos. Lo que queremos con esto es dar a conocer parte de las ventajas que tiene la organización en cooperativas que gesta. No todas las formas societarias tienen los beneficios que contempla que están establecidos para el sector cooperativo. Y aquí solo estamos hablando de uno, que es la exención del IVA para compra local en bienes según una lista taxativa que están, que son de insumos para el sector agropecuario. Cualquier consulta, nosotros también se la estaremos recibiendo fuera, y también cualquier cosa también nos puede escribir por correo a la página web del Ministerio.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a la compañera Arlene Chávez por su participación. ¡Viva el general Sandino! ¡Viva, viva Daniel! ¡Viva! ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva! Invitamos ahora a la compañera Lorena Aguilar, analista de desarrollo y seguimiento cooperativo, quien nos dirigirá en el conversatorio de cooperativas y cooperativa experiencia de procesos de exhortación. Invitamos a la protagonista, Blanca Adilia Rodríguez, coordinadora de la Junta de Vigilancia de la Unión de Cooperativas Especiales Cordillera Isabelía, quienes se dedican a la exportación de café, y al protagonista Alejandro Ortega, administrador de la Cooperativa de Servicios Agropecuarios Delicias del Campo de Santo Domingo, quienes exportan lácteos. Recibámoslos con un caluroso aplauso. Ya le pasó. Buenos días a todos, bienvenido al conversatorio que vamos a tener hoy en día con los compañeros doña Blanca Adilia Rodríguez, coordinadora de lo que es Junta de Vigilancia de la Cooperativa Unión de Cooperativas Especiales Café de Cordilleras Isabelia de la ciudad de Matagalpa. Matagalpa, ¿verdad? Después tenemos acá al compañero Alejandro Ortega de la Cooperativa Servicios Agropecuarios Delicias del Campo de Santo Domingo, quienes se dedican a la exportación de productos lácteos. Bienvenidos, compañeros, y bienvenidos a todos a este foro sandino, ¿verdad? En este caso, estamos festejando el 89 aniversario de nuestro general Augusto César Sandino en su gesta histórica. Por lo tanto, le damos la bienvenida a todas las cooperativas presentes el día de hoy. Vamos a empezar con nuestro conversatorio, donde les vamos a decir a nuestros socios dignos directamente de estas cooperativas, que poco a poco han venido ellos estableciendo un gran papel importante en lo que es su desarrollo de crecimiento, en la que es la parte herencial de su cooperativa. Por lo tanto, quiero invitar a doña Dilia que nos explique un poco de los procesos de exportación que poco a poco han realizado como socios de la cooperativa, sus mejoras que han tenido en este punto importante para lograr establecer esa exportación con otros países. ¿Le escuchamos? Primeramente, buenos días a todos. Muchas gracias por hacernos partícipe de este evento tan importante. Vengo en representación de la Unión de Cooperativas de Café Especiales Cordillera Isabelia, UCEI Matagalpa. Como bien lo dice, que es un proceso, ese proceso va en el mejoramiento del producto, que poco a poco asociados y todos los miembros que estamos en este caminar, pues buscamos el mejoramiento, el nivel de vida, elevar la imagen que tiene nuestra cooperativa tanto a nivel nacional como internacional, y por ende es una lucha que la vamos ganando apropiándonos de esos conocimientos que a diario nosotros vamos obteniendo. ¿De dónde? Del productor, de nuestra tierra, del trabajo que realizamos. Y como estamos organizados en una cooperativa, pues vamos hacia adelante. Don Alejandro, ¿qué nos podía decir usted sobre todo en estos procesos y acciones de la exportación que han venido estableciendo ustedes en su cooperativa? Buenas tardes. Primeramente, pues, muchas gracias, ¿verdad?, en nombre de todos. Sube el micrófono. Sí. Buenas tardes.
Primeramente, muchas gracias por habernos invitado, ¿verdad?, a participar en este foro. Bueno, básicamente lo que nosotros nos hemos enfrascado es bastante en el tema de la calidad, en desarrollar buenas estrategias para el área de producción y principalmente el área de administración. Eso es un trabajo en equipo que debemos desarrollar como cooperativistas y debemos de enfrascarnos mucho en nuestro producto, en la imagen de nuestro producto, para que este producto sea bien visto y bien degustado por nuestros clientes. Como son clientes extranjeros, evidentemente hay ciertas regulaciones que uno debe cumplir, como es la inocuidad del producto. Entonces, básicamente lo que hacemos es desarrollar un área de producción que cumpla con todos los estándares de calidad y de imagen para poder introducir a otro país nuestro producto. Ok, en este punto hablamos de lo que es una asistencia. Al hablar de asistencia, en este caso acá, desde nuestro Ministerio de Economía Familiar, en el área de asociatividad, y tenemos las delegaciones que hacen la asistencia, ¿cómo podría explicarlo en este punto, doña Dilia, la parte de la asistencia técnica que ha recibido actualmente con respecto a el área de cooperativismo para que ustedes puedan crecer hacia la exportación? Bueno, un punto importante que hemos tenido esa alianza con el Ministerio de la Economía y trabajando coordinadamente con IPSA y con todas esas entidades que tienen que ver con nuestro producto para lograr así un buen posicionamiento a nivel nacional e internacional. Don Alejandro, ¿qué nos podría explicar usted sobre la asociatividad en el caso de la asistencia que ustedes han tenido desde parte de nuestro ministerio? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos un ente regulador que es IPSA. En este caso, ellos trabajan de la mano con nosotros, nos brindan asesoría y nos dan seguimiento en el manejo de nuestro producto, qué punto debemos de mejorar, cuáles son los cambios que se deben de realizar, qué tipo de acciones debemos de tomar en caso de algún tipo o desarrollar planes de contingencia. Igual así también MEFCA nos da asesoría técnica y de esta manera, pues, en conjunto, en equipo, podemos trabajar y cumplir con todos los estándares que el cliente pide y que cada país pide para poder hacer lo que es la exportación. Bueno, en este punto vamos a hacer un intercambio ahorita. El señor Néstor Torres, que también es de la cooperativa, en este caso ICSET, ¿verdad?, que viene desde USA, ¿verdad?, la cooperativa. Tenemos acá algo muy importante, él la acompaña, doña Dilia. Pero en este punto, doña Dilia le quiere ceder la palabra a él porque aquí vamos a hablar más de lleno de la exportación. Por lo tanto, le damos las gracias a doña Dilia y compartimos, seguimos con el conversatorio con el compañero Néstor. Excelente, bienvenido. Gracias. Compañero Néstor, bienvenido, ¿verdad? Sabemos de que en este punto su cooperativa se dedica mucho a lo que es la parte de exportación de café, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que tenemos nuevos mercados, nos gustaría que nos hablara sobre todo la parte de a qué países exportan, cómo ustedes hacen lo que es la parte novedosa de este producto, porque siempre debemos de pensar más allá de la parte innovadora, tecnológica, creativa de los productos. ¿Le damos la palabra? Buenos días a todos. Un gusto poder compartir con ustedes en este evento. Bueno, en la parte de exportación, para nosotros poder lograr lo que hacemos ahora mismo, pues lo primero que hacemos es establecer alianzas. Alianzas tanto con compradores como con tostadores, que estas se establecen a través de ferias internacionales. En estas ferias, nosotros a ellos logramos contactarlos y en base a los requerimientos de los diferentes sellos que nosotros tenemos para poder exportar, tales como Fairtrade USA, Fairtrade Internacional, Café Orgánico, Manos de Mujer, Símbolo Pequeños Productores, entre otros, nosotros logramos que ellos se interesen en nuestro producto. Nosotros somos una cooperativa que exporta en su totalidad café oro verde. Y se ha logrado la transición de que todos nuestros productores sean orgánicos. Esto ha sido
gracias a las implementaciones de tecnologías y de la asistencia técnica que se le da en el campo. Nosotros exportamos a Estados Unidos más del 50% del café, del producto. El otro 50% va a Europa, a lo que sería Bélgica, Francia, España, y otra parte a Japón, Taiwán y África. Don Alejandro, en este punto me gustaría que usted también nos indique la parte del impacto novedoso y al mismo tiempo los países donde ustedes exportan y directamente cómo hacen esta parte del manejo del producto. Ok, actualmente nosotros exportamos el 100% de nuestro producto. Lo exportamos a Estados Unidos y a El Salvador. La forma en que se hace esta exportación es empacando el queso al vacío. Se hace un empaque al vacío en cajas, en bolsas y posteriormente en cajas. Estaban etiquetadas con nuestra marca Delicias del Campo y básicamente lo novedoso acá es la parte de inocuidad, como la forma en que empacamos el producto para que ese producto llegue a Estados Unidos o a El Salvador de una manera inocua. Al hablar de estos mecanismos de manejo del producto, realmente estamos hablando de nuevas tendencias, la parte de tendencias tecnológicas hacia la creatividad propia de una nueva industria comercial que debemos de estar estableciendo. Nos gustaría que nos indique qué cambio han logrado establecer y los beneficios que le ha dado a ustedes en su cooperativa para lograr esta comercialización a nuevos mercados internacionales. Bueno, en nuestro caso, sabemos de que el café depende mucho de lo que es el clima. Entonces, una de las tecnologías que nosotros aplicamos es un detector de las variaciones climáticas. Esto nos permite de poder implementar buenas prácticas de agricultura y de manufactura según las variaciones de clima que hay. Eso es una de las tecnologías. La siguiente es en base a los precios. Hay una tecnología que a nosotros nos mantiene informado acerca de cuál es la variabilidad del precio del café según el mercado internacional. Hay otra que está basada en lo que es el análisis de los suelos. En el sector café, el suelo es un punto muy importante en el cual siempre hay que realizar análisis para poder hacer distintas aplicaciones y manejar su pH. Estas aplicaciones están basadas, por ejemplo, en los fertilizantes que logran enriquecer las plantas y de tal manera que se pueda aumentar la productividad y la calidad del café. Don Alejandro. En el caso de nosotros, básicamente desde el inicio del ciclo, ¿verdad?, como son la materia prima, se comienzan a hacer este análisis de laboratorio. Es decir, cuando nosotros vamos a donde el productor a hacer el acopio de leche y trasladamos esa leche hasta la planta, toda esa leche pasa por un proceso de laboratorio. De tal manera que esto nos permite clasificar la mejor calidad de la leche y iniciar nuestro proceso de producción. Entonces creo que el mayor énfasis en tecnología es todo el equipo y todos los insumos que constamos en el laboratorio. Una segunda tecnología podría ser el tema del empacado al vacío. Entonces, el empacado al vacío nos permite controlar lo que son las humedades y el desarrollo de bacterias que pudiese tener el producto. En este caso, pues, como viene desde un seguimiento, desde el inicio del acopio de leche, entonces esto está bien controlado y evitamos que al momento que se empaca un producto vaya libre de bacterias. Aquí podemos destacar que ambas cooperativas, ellos hablan de lo que son cada uno de los procesos desde la parte de la producción hasta la comercialización. Aquí donde destacamos lo que es la Dirección General de Asociatividad, donde hace lo que es la parte del acompañamiento, ese a quehacer diario que las cooperativas necesitan su asistencia técnica. Sin embargo, acá podemos hablar un poquito de volúmenes de ventas, que eso puede ser bastante atractivo en el crecimiento de cada una de las cooperativas, sobre todo en los cambios que poco a poco han venido desarrollando.
Me gustaría que en este caso el don Alejandro nos explique y nos transmita un mensaje sobre todo en la parte de esperanza, de motivación hacia las cooperativas presentes el día de hoy, donde ellos pueden llegar a ese punto, a la exportación. Lo escucho. Bueno, lo que nosotros podríamos compartirle a ustedes es de que deben de realizar una buena estructura administrativa y una buena estructura de producción. En el caso de las empresas que son ligadas a la industria alimenticia, porque básicamente lo que queremos es que nuestro producto sea nuestra imagen. Entonces, cuando nosotros le facilitamos a nuestro cliente un producto de buena calidad y que este producto vaya creando y se vaya creciendo, entonces los mercados se van a ir abriendo fácilmente. Pero, evidentemente, siempre cuidando la parte administrativa y la parte de producción, porque son el engranaje de cada empresa o cada cooperativa para poder surgir. Don Néstor, ¿lo escucho? Bueno, primero que todo quiero decirles de que la unión hace la fuerza, de que en el andar de los procesos que vayan a realizar no se desesperen, que todo lleva un proceso y hay que caminar paso a paso, no hay que estresarse tratando de conseguir algo lo más rápido posible. Hay que tener, en el caso del café, buenas prácticas, tanto agrícolas como en manufacturas. Y no hay que olvidar también lo que es el medio ambiente. Nosotros lo tenemos muy presente y tratamos de aplicar buenas prácticas que conlleven al fortalecimiento y mejoramiento ambiental, así como a la calidad de vida de las personas. Aquí debemos de comprender y entender de que el estar siempre acompañado de la mano, guiándonos directamente a lo que es la parte de crecimiento de cada una de nosotros en la área de comercialización hacia la parte de crecimiento a nivel de cooperativas es muy importante. Por lo tanto, les quiero dar las gracias a don Alejandro y a don Néstor, ambas cooperativas muy manejadas en sus procesos de producción directamente, sobre todo hacia la parte exportadora. Es importante tomar en cuenta ese crecimiento que ellos poco a poco han venido estableciendo a niveles internacionales, y eso les ayuda a ellos ¿a qué? A obtener ese impacto que actualmente tienen. Le damos las gracias y hemos terminado nuestro foro. Agradecemos la participación de las cooperativas del departamento de Matagalpa y Chontales, quienes han compartido sus experiencias exitosas, aportando al desarrollo de la economía familiar, comunitaria y cooperativa. Hoy somos todas y todos cristianos, socialistas, sandinistas y solidarios. Hoy somos todas y todos una gran familia. Hoy vamos adelante en amor a Nicaragua y hermanados en las luchas impostergables contra la pobreza, luchas que nos conducen al porvenir próspero, armonioso y verdadero, que todas y todas urgimos. Compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua. Agradecemos también a todos nuestros cooperativistas que estuvieron conectados de forma simultánea en las delegaciones departamentales del Ministerio de Economía Familiar Las Minas, Río San Juan, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, Nueva Segovia, Madrid y Celaya Central. Seguidamente tendremos las palabras de clausura por parte de la compañera Carla Somarriba, responsable de la Dirección General de Asociatividad y Fomento Cooperativo. Recibámoslas con un fuerte aplauso. ¡Viva Sandino! ¡Viva! ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva! ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva, ¡viva los cooperativistas! ¡Viva! Estamos animados, ¿verdad? Bonito recorrido que tuvimos la mañana de hoy, y no termina todavía. Todavía vamos a culminar con una serenata, un derroche cultural que nos tienen preparado don Brígido Sosa del departamento de León y don René Gallegos del departamento de Rivas. Le vamos a cantar a nuestro general.
Así que todavía no nos movemos y esperamos ese repertorio cultural. Pero sí, pudimos ver en la mañana del día de hoy qué impresionante cómo ha venido evolucionando este modelo. Increíble. Miren ese relevo generacional con esos jóvenes que hicieron esos malabares increíbles, esa coreografía increíble y demostrando que el cooperativismo tiene mucha tela para dar todavía. Tenemos muchos rubros por explorar todavía. Que el trabajo colectivo, el trabajo en armonía con esos valores tan bonitos que tienen las cooperativas de honestidad, de ganas de seguir trabajando, de ganas de sacar adelante a nuestra familia, de transparencia, de colaboración y de amor. Porque verdaderamente, como nos dice nuestra compañera Rosario, en cada una de nuestras comunicaciones al mediodía, eso es el ánimo de trabajo, el amor que nosotros tenemos a nuestra familia. Gracias. El amor que nosotros tenemos a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro país. Y ahí está nuestro comandante demostrándonos ese amor cada día con todos estos bonitos programas que se desarrollan con este modelo de gobierno, pero también en defensa de nuestros derechos. Y pudimos ver la defensa de nuestra soberanía hace poco. Miramos que nuestro comandante una vez más defendió nuestra dignidad como nicaragüense. Y ahí están esos enemigos de la patria que ya no están con nosotros. Estamos descansando. Continuando el legado de nuestro general Sandino. Miren, la soberanía no se discute, se defiende. Y a nosotros ya no estamos en esa etapa de la revolución que la defendemos con las armas. Ahora la defendemos con las leyes y castigando a los que cometen delitos. Ahí está nuestra soberanía, nuestra dignidad en defensa. Y no es, así es, ¿no pudieron? Así es, compañeros. Entonces, compañeros, yo les invito a que sigamos trabajando en este modelo tan bonito, sigamos afianzando ese espíritu de colaboración que tenemos entre todos nosotros, sigamos afianzando y fortaleciendo esa empresa cooperativa que va a ser un legado para nuestros hijos, un legado para nuestra familia, un modo de vida, un modo de trabajo, un modo de sacar adelante ese espíritu de crecer, de trabajar y de prosperar. Siempre ahí nuestro comandante, nuestra compañera Rosario, de la mano con todos ustedes, les transmito un fuerte y caluroso abrazo de parte de nuestra ministra, la compañera Justa Pérez. Ella anda atendiendo otras actividades también, entonces ya les mando un fuerte y caluroso abrazo a todas ustedes y ahí estamos asumiendo el compromiso de seguir trabajando, de seguir tratando de acompañarlo en que se desarrollen cada día más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañera Carla Somarriba, por su participación. A continuación, les invitamos a disfrutar de la revista cultural denominada Sandino, Vida, Luz y Verdad. Bueno, primeramente queremos invitar a don René Vallejos, quien es cantautor del departamento de Rivas. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor, compañero. Si gusta, se lo hago más adelante. Okay. Buenos días, tengan todos y todas, amigos, compañeros. En ese sueño de Sandino, ¿verdad?, de tener una patria distinta, una Nicaragua, como decía él, con miles de cooperativas,
¿verdad? En esa tarea estamos brindándole, ¿verdad?, ese honor, ¿verdad?, un día como hoy que fue vilmente asesinado, ¿verdad?, pero no pudieron borrar, ¿verdad?, toda su memoria, todo su legado maravilloso. Y en esa lucha se destacaron mujeres maravillosas que también iban dejando el mensaje en la guerrilla, tanto en el tiempo de Sandino como en el tiempo de la lucha contra la dictadura somocista. Sonido. Venancia, por nacer en la montaña, sos hija de la guerrilla, compañera campesina. Que sos arrecha, Venancia, te grita el cerro quemado, porque llevas el recado al compañero Bernardino. Ten cuidado, Venancia, si te agarran, te torturan. Si tu sonrisa, Venancia, es bandera en nuestra lucha. Ellos tienen un fusil, vos un hermano enterrado, que mataron los soldados porque era del sindicato. Ellos tienen un fusil, vos un hermano enterrado, que mataron los soldados porque era del sindicato. Tené cuidado, Venancia, tené campesina. Tené cuidado, Venancia, te grita el cerro quemado, porque llevas el recado al compañero Bernardino. Tené cuidado, Venancia, si te agarran, te torturan. Si a tu mamá le dejaron en su vestido de manta la huella del comandante. Ellos tienen un fusil, vos un hermano enterrado, que mataron los soldados porque era del sindicato. Ellos tienen un fusil, vos un hermano enterrado, que mataron los soldados porque era del sindicato. Nos puso un huipil tequila.
vestido de luna y corozo y una bandolera de estrellas, persigo la huella de los revoltosos. Y una bandolera de estrellas, persigo la huella de los revoltosos. Anduvo de hoguera en hoguera y al gringo también emboscó, y puso en los ojos del indio un par de luceros para ver mejor. Y puso en los ojos del indio un par de luceros para ver mejor. Compañero César, hermano Mansor, Pedro Altamirano, dale mi recado a todo el batallón. Compañero César, yo me voy con vos. Yo tengo una hermana luna segoviana que te protegió, y el chipote es tío pariente del río que es hijo de yo. ¡Viva Sandino! ¡Viva! Mataron al indio Julián, quemaron el rancho de Pedro, pero este será el camino, destino del indio, morir por el pueblo. Pero este será el camino, destino del indio, morir por el pueblo. La noche se puso un huipil tejido de luna y corozo, y una bandolera de estrella persiguió la huella de los revoltosos. Y una bandolera y estrella y persiguió la huella de los revoltosos. Compañero César, hermano Mansor, Pedro Altamirano, dale mi recado a todo el batallón. Compañero César, yo me voy con vos. Yo tengo una hermana luna segoviana que te protegió, y el chipote es tío pariente del río que es hijo de yo. Y el chipote es tío pariente del río que es hijo de yo. Gracias. Yucapuca partió el general, lo acompañaba su estado mayor. Se vio obligado por el frío intenso a dirigirse a San Rafael. Llegó a la casa de Blanca Arauz, telegrafista del pueblo aquel. Y el mismo día de su cumpleaños, justo el 18 del mes de mayo, de madrugada juró serle fiel. Iba de botas altas y uniforme de gabardina color café. Ella de velo y vestido blanco, la flor más linda de San Rafael. Olía la iglesia flor de pino, y aunque su tropa no participó, por todo el pueblo se dispararon las carabinas del batallón. Dos días después tuvo que partir hacia las Segovias, donde se internó. Blanca se quedó, era su deber, pero todo su amor
siempre se fue con él. Vamos a cantar, vamos a cantar. Y allá va el general con su batallón, rojo y negro pañuelo lleva en el cuello rumbo al Chipotón. Dice, allá va el general bajando Estelí, patrio muerte repiten los campesinos de Huihuilí. Y allá va el general con su decisión, con los hombres valientes limpiar Nicaragua del invasor. Y ahí está el general con su estado mayor. Cabrerita interpreta una mazurquita en la Cabrerita, siempre con Sandino. Y ahí está el general con su estado mayor. Cabrerita interpreta una mazurquita en la mayor. Y ahí está el general bajando Estelí, patria o muerte repiten los campesinos de Huihuilí. Y allá va el general con su decisión, con los hombres valientes limpiar Nicaragua del invasor. ¡Que viva Sandino! Bien, vamos a cantar, vamos a cerrar este segmento con una canción dedicada al guerrillero por excelencia, Augusto César Sandino, pero también a todos esos guerrilleros que quedaron y que no sabemos, ¿verdad? Nunca se encontró el lugar donde lo enterraron, la tumba del guerrillero. Tal vez me ayudan. ¡Vámonos! La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Guerrillero, vos nacés de nuevo en la carabina, en los bronquios de Pedro el minero, que en Suna murió, en las manos humildes y toscas de las vivanderas, que aún esperan sedientos la aurora de la redención. Solentina me no quisieron decirnos el sitio donde te encontrar, y por eso tu tumba es todito nuestro territorio. En cada palmo de mi Nicaragua, ahí
lejos está. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. Guerrillero, vos nacés de nuevo en la carabina. En los vientos que ves el chinchorro del hijo de Juan. En los ojos de los miserables en Acahualinca. Aún esperan sedientos la aurora de la redención. Como dijo el poeta trapense, de solentinares, no quisieron decirnos el sitio donde te encontrar, y por eso tu tumba es todito nuestro territorio, en cada palmo de mi Nicaragua. Ahí su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. Muchas gracias, compañero. Muchísimas gracias al compañero René Gallegos, quien es cantautor del departamento de Rivas, por habernos deleitado con esa excelente participación artística musical. Seguidamente, queremos darle la más cordial bienvenida al compañero Brígido Sosa, quien es socio de la cooperativa Juan Francisco Paz Silva RL del municipio de Achuapa del departamento de León, quien nos estará otorgando una canción inédita, nunca antes escuchada. Recibámoslos con un fuerte aplauso. ¿Le permite eso? Uy, pues. Permítame. No sé. ¿Te acuerdas? Poneme al frente. Ahí. Entonces, si va a tener micrófono, va a estar con un problema de la... ¿Me entiendes? Sí, ven un momentito. Que se me puede tener el micrófono usted y ella me ayuda. Ok, pues no se preocupe. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas que conforman las diferentes delegaciones del país, compañeros del MESCA, compañeros del medio de comunicación, compañero Ariel Bucardo, presidente de CONACOP. Es para mí un honor estar aquí con ustedes y entre ustedes. Hace 3 días celebramos también como CONACOP, allá en Somoto, Madrid, el Día Nacional del Cooperativismo.
Vengo de Achuapa, León. Soy Brígido Sosa, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Multisectorial Juan Francisco Paz Silva. Y pues vengo representando a Occidente, pero ¿por qué no decir a todas las cooperativas del país? Hice esta canción antier, así que probablemente tenga mis errores, pero bueno, ¿quién no los tiene? Entonces quiero compartir con ustedes esta canción alusiva a este evento, pero sobre todo alusiva a nuestro general, que fue prácticamente nuestro promotor de cooperativismo, el primer cooperativista en nuestro país. Un aplauso a la memoria de nuestro general Sandino. Y dijo el general: yo me inclino por un régimen de cooperativas. Achuapa, pedacito de patria que está ubicada al norte de León, a representar a todos los leoneses cooperativistas y al MESCA en acción. Vengo de contentos y todos dispuestos para celebrar el Día Nacional de este movimiento que hace mucho tiempo nos quedó fundado nuestro general. De este movimiento que hace mucho tiempo nos dejó fundado nuestro general. Que viva Sandino, que viva Sandino, que inició el camino de darle al pueblo paz y libertad. Vivan los valientes que dieron su vida por la patria digna junto al general. Son los que han pasado desde que Sandino lograba construir una iniciativa de cooperativa que organizaba allá en Huiguilí. Era la estrategia que dejó marcada para que los pobres vivieran mejor. Y aunque su cuerpo fue asesinado, siguió su legado la revolución. Y aunque su cuerpo sea asesinado, siguió su legado la revolución. Que viva Sandino, que inició el camino de traerle al pueblo paz y libertad. Vivan los valientes que dieron su vida por la patria digna junto al general. ¡Viva Sandino! Por el año del 79, en el que triunfara la revolución, se dieron las tierras a los campesinos, por lo que Sandino para eso luchó. Se impulsó entonces la reforma agraria, con la que la vida para el pobre cambió. Muchísima gente en forma positiva en cooperativas se organizó. Muchísima gente en forma positiva en cooperativas se organizó. Que viva Sandino, que inició el camino de traerle al pueblo paz y libertad. Vivan los valientes que dieron su vida por la patria digna junto al general. Que de nuevo el frente con todo el pueblo siempre retoma el poder. Reforma la ley y crea el ministerio que a nuestro criterio viene a componer. Porque le da vida a las cooperativas con muchos programas y buena atención. Y por eso ahora estamos celebrando el cooperativismo en revolución. Y por eso ahora estamos celebrando el cooperativismo en revolución.
que viva Sandino, que inició el camino de traerle al pueblo paz y libertad. Vivan los valientes que dieron su vida por la patria digna junto al general. Que viva Sandino, que inició el camino de traerle al pueblo paz y libertad. Vivan los valientes que dieron su vida por la patria digna junto al general. ¡Que viva Sandino! ¿Y si Sandino vive? Hace 89 años fue vilmente asesinado nuestro general, ese gran promotor del cooperativismo que luchó, que se puso al frente con 30 hombres para iniciar la lucha contra la cosa injusta de los gobiernos títeres, de los gringos. Vamos a cantar esa bala que entró en su pecho, quitándole la vida, pero no su legado, su historia. Esos asesinos de los gringos, de los yanquis que lo mandaron a matar y de los Somoza, ya están muertos y nadie los menciona en nada. Nosotros aquí estamos celebrando a nuestro general, ¿verdad, compañeros? Rosa, si las flores cantaran o el olor de un topacio, si las piedras olieran o la piel de una música, si nos fuese posible tocar las canciones desnudas con las manos, oh, 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 oh. Si me hiere el cerebro, me dirá, yo buscaba sondear tu pensamiento. Las piedras olieran o la piel de una música, si nos fuese posible tocar a las canciones desnudas con las manos. Oh, 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 oh. Si me hiere el cerebro, yo buscaba soldear tu pensamiento. Y si me hiere el pecho, me dirá, yo quería decirte que te quiero. Gracias, hermano.
Estoy tomando vino que procesamos en nuestra cooperativa, para aclarar la garganta. En nuestra cooperativa somos 280 asociados, tenemos 28 años de exportar aceite de ajonjolí a Europa, y tenemos varios nichos de mercado y aquí también en Managua, tenemos varios productos agroindustriales y ella precisamente es una de las distribuidoras, la doctora Luisa Amanda. Y bueno, está con nosotros aquí pues. Y, bueno. Mucho gusto. Bueno, cierro con esto. Cantándole a Sandino. Decían bandolero por mirar al sol de frente, querían tanto a su pueblo, no quería ser presidente. Aprendo de la montaña y su reino animal, que hay que matar la serpiente y tu veneno mortal. Y se fue, eran 30 con él, se fue, eran 30 con él. Dejar la casa a la milpa es jodido, pero es bueno. Por pensar hacia Sandino le llamaron bandolero. Con su ejército de niños, mujeres y hombres descalzos, amaba tanto a su patria, nuestra patria Nicaragua. Se fue, eran 30 con él. Se fue, eran 30 con él. Qué linda se ve la compañera haciendo la guardia en el campamento guerrillero. Qué linda se escucha una mazurca bajando los cerros con los clarineros en la madrugada. Qué linda se escucha la delita que canta Perón son su batallón rumbo a Guaslala. Dicen que la delita es una de las canciones predilectas de nuestro general. A ver si me ayudan a que cantemos un trocito de esa canción. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra y por tierra en un tren militar. Gracias, se oye bien el coro. Le decían bandolero por mirar al sol del frente, quería tanto a su pueblo, no quería ser presidente. Aprendió de la montaña y su reino animal, que hay que matar la serpiente y su veneno mortal. Y se fue, eran 30 con él. Se fue, eran 30 con él. Dejar la casa a la milpa es jodido, pero es bueno. Por pensar hacia Sandino le llamaron bandolero. Con su ejército de niños, mujeres y hombres descalzos, amaba tanto a su patria, nuestra patria Nicaragua. Y se fue, eran 30 con él. Se fue, eran 30 con él. Se fue y vino, era el, somos cienes con él. Se fue y vino, somos miles con él. Se fue y vino, somos millones con él. Se fue y vino, todo el pueblo con él. Se fue y vino. Ya triunfamos con él. Muchísimas gracias, hermano. No crean que estoy borracho, solo un poquito para afinar la garganta. ¡Que viva nuestro general! ¡Que viva el movimiento cooperativo nicaragüense y del mundo! ¡Que viva Nicaragua bendita y siempre libre! Muchísimas gracias.
Queremos agradecer, por supuesto, a nuestros dos hermanos que nos estaban deleitando con esta hermosísima participación artística musical. Y de esta manera, mis estimados hermanos militantes sandinistas, hemos dado por concluido lo que es este bonito foro como tal, y le invitamos a que juntos realicemos un bonito recorrido por la Expoferia Sandino Fuerza de Victorias, en la cual podrán disfrutar de gastronomía, variedad de productos, camisetas, souvenirs, entre otros, y por supuesto, también que puedan interactuar entre ustedes mismos y conocer parte de las experiencias que lo han catapultado hasta el éxito que hoy por hoy gozan, por supuesto, a través de sus diferentes cooperativas. Y quien quita de que no se vayan asociando más adelante. Muchísimas gracias por su grata participación.